chapa. Pebu, apa patanda pebu ay. ¿Eh? Allá está y temba epona ya hindú. ¿Eh? Ya, va, eres épico. Pero da y pona jaweire. Llamo ponana. Va, eres upea. Justamente el de todas las experiencias negativas hay que sacar lo positivo. Japecha moñe punuta seco señe. Oñe punuja kou peari oiko uvipora. Oweyia kue ñanderubusu. Ja omojeñoya kue. Cuña, Caraíbe, yape pope, va europea, y catu janguaisha, ombo yupona ve janguala tembi ucuera, jaupe ombo u, ita uracuera, cuaraj, hayas, cuaraj, oñepunu, oñemitu, magma, uramata, jacaavo. Ha ombo ella supemba ella oye y puruana. Y katu hangua isha ñande ubu pora haisha. Ya hay copora hangua. Ha peiko amimba ella papetata. Oy puru hikwai. Ñande cola tata. Oy purun takwe. Umi dioses ye eja. Entonces, pe ubipora, omo kune la kururupe, omo ndahangua la tatapun shuikuera. Ha la kururu, omo nda, omo ingepe yurupe, la tatapun, hau, ome e, la ubipora guaranilleja. Ha peisha ñande koji kuai, oñepunu, oipuru la tata. Ha peñipunu jame. Getamba e oñiko teme allá ya cocina jangua. Jaco angu amba era muy co angu a co ape. Porque co anga geta tembi puru yareko ya moji jangua ñandere en biu. Pero una vez la angu a es lo que hoy diríamos nuestra licuadora, nuestra molinex allá. Nuestra trituradora. Pero esta era la máxima tecnología de esa época. Y hay que ubicarnos en ese tiempo. En la importancia de ese lugar. Y yo no sé cuántas de las personas que están acá tienen el privilegio que yo tuve todavía de probar una sopa paraguaya que se pisó en el mortero el maíz. O un empanado, un sollo pisado en mortero de madera. Tiene otro sabor. Entonces, todo esto, lastimosamente, ¿por qué perdimos? Por la subvaloración de nuestra alimentación. En Boriajú y Ecuá. Ese emboriajú yecuá es lo que nos lleva a este resultado de lo que hemos visto. La subvaloración de nuestra identidad, empezando por la lengua, empezando por la subvaloración de todas esas propiedades alimenticias que nos legaron los guaraníes a través de nuestra lengua. Ellos eran longevos, una de las razas más longevas del planeta, y tenían un sistema alimentario, hay que hablar de sistema alimentario de los guaraníes. Tenían alimentación para los bebés, para los niños, los jóvenes, las madres, los adultos, los ancianos. También el sistema de cocción, no,
no da el tiempo, pero hay tantos términos que hablan del proceso de cocción de los alimentos, porque la cocción también es otro elemento fundamental para mantener la calidad nutricional de los alimentos. Pechururu, pea ibaí. Porque en daja ei ombo shuru, ombo okai pe alimento. Y después la grasa, pobrecito nuestro hígado o nuestro estómago. Entonces, hay todo un proceso que tiene que ver con la temperatura, con los recipientes. Hay que bendecir esos alimentos. Y algo que hemos perdido totalmente, las culturas originarias tenían una relación con el ambiente y con el cosmos mucho más profunda de las que hoy tenemos. Ellos bendecían los alimentos, bendecían la tierra, el aire, el sol, el agua, no comían alimentos verdes. Además, consideraban que el alimento no era propiedad individual de uno, sino de la comunidad. Miren qué hermoso maíz. El maíz es uno de los alimentos más representativos de nuestra América. El maíz crece desde el norte allá arriba al sur, desde la altura, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Tendría que ser el símbolo de nuestra América. Además, fíjense cada grano, la unidad, el sentido comunitario, la nutrición que hay. ¿Cuántas veces por cuántas personas ofrecen un plato de poroto? No lleve la comanda porque peamoria huyecua. Un bocayamandi, o cuánto alimento tiene y prácticamente es gratis. El mejor alimento se da a las vacas, el coco se le da a la vaca, el orá se le da a las vacas. Los alimentos estamos dando a los animales. ¿Por qué? Justamente es tan necesario la revalorización de nuestros alimentos para disminuir ese proceso de desnutrición. Bueno, acá les muestro algunos de los productos. Y acá quiero entrar. ¿Saben por qué escribí estos libros? ¿Y por qué estoy hablando aquí con ustedes? Porque mi niñez y mi adolescencia sufrí muchísimo y no pensaba alcanzar los 30 años. Hoy tengo 61 años. ¿Qué me hizo cambiar? La posibilidad, ya que un tratamiento no me resultaba, probar otro. Probé y aquí estoy. Tuve tres hijos. Los tres hijos, desde la gestación, dieta, buscar todo el aspecto saludable, no se enfermaron, unos partos normales, que más fácil que un dolor de muela, unos chicos felices. No sabemos con su papá lo que es pasar en vela, andar a los hospitales, correr con medicina, con esto, con aquello, nada. Pero algo muy importante, hay que amar la cocina. Hay que amar y dedicarle tiempo. Para mí la cocina es prioridad en mi vida. Y hay una máxima que acuñé, y que me encanta, la cocina es el laboratorio donde se fabrica la salud o la enfermedad de la familia. La cocina es el laboratorio donde se fabrica la salud o la enfermedad de la familia. Queremos vivir bien, queremos ser felices. Cuidemos nuestra alimentación. Uno de los pecados es la gula.
¿Quién de nosotros se confiesa por la gula? Nadie. Pero nuestro cuerpo nos cobra la factura. Muchas gracias.